Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti de hoy, 20 de mayo. Meditando 2 de Corintios 1, del 5 al 7. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Amén. Este es un fragmento de la carta dirigida a Girolama Longo. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo, diciéndole: Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. La carta dice así: Yo no tengo palabras ni sentimientos apropiados para agradecer la bondad del Señor que tan amorosamente te trata y te protege. Veo con claridad, mi buena hijita, que Él te ha elegido para que estés muy cerca de Él. Si bien es cierto que no tienes ningún mérito para ello. Ahora bien, puedes estar segura de que Él quiere poseer totalmente tu corazón y de que lo desea traspasado de dolor y de amor como el suyo. La enfermedad, los sobresaltos del corazón, las caricias, los arrobamientos, las tentaciones, las arideces y las desolaciones son pruebas de su inefable caridad. Y cuando el maligno te quiere convencer de que eres víctima de sus asaltos o del abandono de Dios, no le creas, porque lo que te dice es mentira y quiere engañarte. No es verdad que tú peques, no es verdad que disgustas al Señor, y por eso no es verdad que el Señor no haya perdonado tus culpas y tus desvíos del pasado. La gracia divina está contigo, y tú eres muy querida por el Señor. Como consecuencia, las sombras, los temores, las persuasiones contrarias a lo que te indico son artimañas diabólicas que debes despreciar en nombre de la santa obediencia. Oremos juntos. Padre Celestial, en esta mañana me acerco a ti en oración, con actitud humilde, para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Gracias por permitirme disfrutar de un nuevo día junto a las personas que amo y en medio de todas las cosas hermosas que tú has creado. Te doy gracias por mi hogar, por el trabajo, por los alimentos que nunca faltan en mi mesa,
por la salud y por todas esas maravillosas bendiciones que tú nos ofreces día a día sin cesar, porque eres un Dios proveedor. Quiero presentarte en esta madrugada mi pasado, cosas que viví por no conocerte, por no saber de ti. Hoy comprendo claramente que el ayer ha quedado atrás y el futuro está en tus manos. Hoy sé que tu misericordia es eterna y por eso yo viviré este nuevo día dando a cada instante lo mejor de mí y avanzaré con muchísima felicidad, confianza y alegría, pues sé que tú estás siempre conmigo, iluminando mi camino con tu Santo Espíritu. Padre eterno, te pido que por favor hoy me tomes de la mano y me lleves por caminos suaves. Tú sabes los problemas que tiene mi familia, las dificultades, problemas económicos, en algunos casos problemas de salud. Tú lo sabes todo. Hoy te pido que sea como dice la carta del Padre Pío de hoy, que todo lo que pase nos lleve hasta ti y nos haga buscarte y conocerte más. Mi Señor, te pido que por favor nos acompañes en esta nueva jornada y nos des la sabiduría para realizar cada tarea conforme a tu voluntad. Ayúdanos a observar más que mirar, a escuchar más que oír y a sentir más que analizar. Mi Padre Celestial, en esta mañana te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Permite que en mi corazón brillen tu alegría, la esperanza, la paz y tu bendición, para que pueda yo ser testimonio de ti ante todas las personas con las que vaya a tratar hoy. Que transmita yo tu paz. Aviva nuestro entusiasmo y ayúdanos a llevar una sonrisa en el rostro siempre y recordar que aunque somos muy pequeños frente a la inmensidad de tu creación, tu amor no tiene igual y que a cada instante de nuestras vidas tú estás junto a nosotros, cubriéndonos, llevándonos, protegiéndonos y amándonos. Te pido que en el día de hoy me sostengas en mi caminar y me lleves de la mano en cada paso que dé. Amén.